Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Reverencias. Gracias a Srila Prabhupada. Buenos días. Hare Krishna. Srila Prabhupada. Bienvenido, Maharaj, entonces, a este programa habitual de BBT. Bienvenidos a todos y todas los que están sumándose al evento, tanto por Zoom como por Facebook. Le damos también la bienvenida al grupo que está por Facebook. Y bueno, cuando usted guste, Maharaj, ya podemos empezar. Bueno, ¿ya empiezo? Sí, Maharaj, adelante. Ok, muy bien. Un segundo que... Bueno, dale. ¿Voy a cantar primero? Sí, muy bien. Ok. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Bhajana Ranjana. Yashoda Nandana Bhajana Ranjana. Yashoda Nandana Bhajana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivashari Go Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivashari Go Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivashari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. I go to Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, I go to Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Jai Vishnu Pad, Paramahansa Parivaj, Gacharya Ashto, Tarasate Shishimad, Abhaya Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shri Prabhupada Ki. Jai Nita Lila Pravishtam, Vishnu Pad, Ashto, Tarasate Shishimad, Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Thakur Prabhupada Ki. Ananta Putti Vaishnava Bindiki, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki. Prem se koho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vashari Gaura Bhakta Vindiki Sri Sri Radha Krishna Gopinasha Mukunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Vrindavan Dham ki Mayapuram ki Gangamayi ki Jamunamayi ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Samapata Bhakta Vindiki Shri Yugadharma Harinam Sankirtan ki Brihat Mridanga ki Itai Gaura Premanandi. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shri Guru Shri Gauranga Shri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, bienvenido nuevamente, bienvenidos a los que nos están acompañando. Un momento. ¿Sí? ¿Arvind Prabhu iba a decir algo? No, estaba nuevamente dándole la bienvenida. Muchas gracias Maharaj por aceptar esta invitación, por acompañarnos y también bienvenidos a todos y todas los que están acompañándonos. Adelante. Voy a abrir...
Ver a ver en español, un segundo aquí. Bueno, entonces, Omayana, Tivendusia, Ganon Jana, Shakaya, Chakshuru, Militam, Vinatas, Maestri, Gurve, Maha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bastyatari Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivashari Gauravaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a todos los devotos para darme esa oportunidad de prestar algún servicio y a todos ustedes por su gran esfuerzo en el servicio devocional. Entonces, unas pequeñas observaciones. Bueno, primero voy a leer los versos que Srimad Bhagavad Gita, capítulo 16, textos 1 a 3, vamos a considerar hoy. Voy a leer los textos. Por factor del tiempo, solo voy a decirles yo, pero pueden cantar junto conmigo. Shri Bhagavan Vacha Abhayam Satvasam Shudhir Jnana Yoga Vyavastita Vastiti Danam Damascha Jagyascha Swadhyaya Stapa Arjavam Ahimsa Satyakrodas Jaga Shantira Paishunam Daya Bhuteshvalo Valoluptam Madhavam Hrir Achapalam Tejaksham Madhidhir Shaucham Adroho Natimanina Madmanita Bhavanti Sampadam Daivam Abhijatasya Bharata. Entonces, yo quería decir de antemano, Srila Prabhupada, y vamos a ver eso en el significado y la explicación, Srila Prabhupada va a explicar todo muy inteligentemente siguiendo las indicaciones de Srila Baladeva Vibhushan, de explicar todos en términos de Varnashram, que es muy importante para que podamos ver que esas cualidades son 26 cualidades. Igualmente, Krishnadas Kaviraj Goswami nos da 26 cualidades de un Vaishnava. Pero esas 26 no solamente son Vaishnavas, sino pueden ser brahmanas que tal vez no son Vaishnavas y pueden tener esas cualidades recomendadas por Krishna. También las cualidades, 26 cualidades de un Vaishnava mencionadas en Chaitanya Charitamrita, también pueden tener cualquier persona, ¿no? Una persona puede ser honesta, pero no puede, pero Srila Prabhupada dice en varias ocasiones que solo podemos tener esas cualidades plenamente manifestadas si somos Vaishnavas, ¿no? Entonces, hay explicaciones que Srila Prabhupada nos está dando para sannyasis, brahmacharis, grihastas y vanaprastas. Pero también cualquiera de esas cualidades se debe encontrar en algún grado en un Vaishnava. No sé si podemos decir, bueno, yo soy kshatriya, entonces nada más esos dos, o yo soy sannyasi y nada más esos cuatro son para mí, ¿no?
no tengo que dar caridad, ¿no? Porque soy sannyasi o soy brahmachari, solo el grihastas, ¿no? No, es aplicable a cualquier Vaishnava que seriamente quiere volverse, o cualquier persona que quiere volverse un Vaishnava, ¿no? Entonces voy a tratar de explicar todo en términos de lo que Srila Prabhupada, el contexto de Srila Prabhupada y el contexto más amplio de Vaishnavas. Bueno, entonces podemos regresar a, vamos a hablar la palabra por palabra. ¿Qué pasó aquí? Ah, perdón, tengo que hacer un pequeño ajuste aquí. Perdón, porque aquí. Sri Bhagavan Vacha, la Suprema Personalidad de Dios dijo: Abhayam, la valentía, Sattva Samshuddhi, la purificación de la existencia propia, Jnana, con conocimiento, Yoga, de vincularse, Vyavastiti, la situación, Dhanam, la caridad, Dhamma, controlando la mente, Cha, y Yagya, la ejecución de sacrificios, Cha, y Swadhyaya, el estudio de la literatura védica, Tapa, la austeridad, Arjavam, la sencillez, Ahimsa, la no violencia, Satyam, la veracidad, Akrodha, el estar libre de ira, Tyaga, la renunciación, Shanti, la tranquilidad, Apaishunam, la aversión a buscar defectos en los demás, Daya, la misericordia, Bhuteshu, para con las entidades vivientes, Aloluptam, el estar libre de codicia, Madhavam, la mansedumbre, Ri, la modestia, Achapalam, la determinación, Teja, el vigor, Shama, el perdón, Diti, la fortaleza, Shaucham, la limpieza, Adroha, el estar libre de la envidia, Na, no, Atimanita, ansia de honor, Bhavanti, son, Samparam, las cualidades, Daivim, la naturaleza trascendental, Abhijatasya, de aquel que nace de Bharata o hijo de Bharata. Traducción y significado por Srila Prabhupada. No vamos a leer todo el significado, pero algunas partes sí, donde Srila Prabhupada describa una cualidad particular. La Suprema Personalidad de Dios dijo: la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo de conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles defectos a los demás, la compasión,
el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a los hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Les voy a leer el primer párrafo porque es la introducción del significado. Al principio del capítulo 15 se explicó el árbol baniano de este mundo material. Las raíces adicionales que salen de él se dijo que eran como las actividades de las entidades vivientes, unas auspiciosas, otras poco auspiciosas. Además, en el capítulo 9 se describieron los devas, los seres divinos y los asuras, los seres no divinos o los demonios. Ahora bien, según los ritos védicos, las actividades que se realizan en el plano de la moralidad y la bondad se considera que son auspiciosas para progresar en la senda de la liberación. Y esas actividades se conocen como Daivi Prakriti, trascendentales por naturaleza. Aquellos que están situados en el seno de la naturaleza trascendental progresan en la senda de la liberación. En cambio, para aquellos que actúan en los planos de las modalidades de la pasión y la ignorancia, no hay ninguna posibilidad de liberarse. Ellos tendrán que o bien permanecer en este mundo material como seres humanos, o bien descender a las especies de animales o las formas de vida aún inferiores. En este 16º capítulo, el Señor explica tanto la naturaleza trascendental y sus cualidades concomitantes, como la naturaleza demoníaca y sus cualidades. Él explica también las ventajas y desventajas de esas cualidades. Entonces, Srila Prabhupada empieza con la parte final. En otras palabras, que abhijatasya. Si vemos en el verso, ¿no? En el verso podemos ver que no sé qué pasó aquí. No sé por qué, pero está cubriendo. Ahí está. Entonces, al final del verso, dice: Sampadam daivim abhijasya bharata, ¿no? Que abhijasya, nacido de. Entonces, un poco más adelante, podemos ver que en el verso 5, ¿no? Después, Krishna dice, Daivim Sampara Vimukshaya Nirbandhaya Suri Mataha Mashucha Samparam Daivam Abhijato Sipandava. Las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes, oh hijo de Pandu, pues tú has nacido con las cualidades divinas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero aquí no estamos hablando del nacimiento del cuerpo. Estamos hablando del nacimiento de
de más bien el nacimiento de esas cualidades por destino o, por ejemplo, en alguna ocasión, en alguna ocasión, Srila Prabhupada, un devoto preguntó a Srila Prabhupada que, leyendo el Néctar de la Devoción, donde dice que si una persona está en la conciencia de Krishna, debe ser que había llevado a cabo el servicio devocional anteriormente. Entonces, como Srila Prabhupada habló de que el servicio devocional es más allá de los semidioses, un devoto dijo, Prabhupada, ¿será que fuimos semidioses y por eso somos devotos ahora? Y Prabhupada dijo, no, es la misericordia sin causa de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Entonces, esas cualidades realmente, el nacimiento es al encontrarse con Srila Prabhupada y el maestro espiritual o con el Parampara. Ese es el nacimiento Abhijasya. Entonces Srila Prabhupada empieza por hablar de Abhijasya, ¿no? O las cualidades. Por ejemplo, en Bhagavad Gita, Krishna dice, Yesham tantakatam papam jananam punya karmanam te dvanda moha nirmukta bhajante mam dridhavrataha. Y dice, de personas que han actuado de una forma piadosa en la vida pasada, en esta vida, ¿no? Entonces, ellos pueden llevar a cabo servicio devocional y es más allá de las dualidades, fácilmente con gran determinación. Entonces ya nosotros pedimos la primera parte en mayor parte de los casos, que en las vidas pasadas hemos sido muy divinos, tal vez no, pero tenemos la posibilidad, la gran misericordia de los devotos puros de nuestro parampara, y ese es el verdadero nacimiento y que nos da la determinación en la vida espiritual. Entonces Srila Prabhupada dice que habla de nacimiento y que esas cualidades, o sea, después él habla de importancia de Garbhodana Samskara, que es mejor nacer en una familia donde esas cualidades son aprendidas desde el principio, ¿no? Ese es el primer párrafo. Y si no, si vivimos como gatos y perros, entonces vamos a tener, o los niños van a tener más problemas, más dificultad tomando servicio devocional. Claro que siempre hay un Prahlad Maharaj de vez en cuando, o sea, un mini Prahlad, ¿no? En familia de demoníaca, que nace con el deseo piadoso. Entonces, Srila Prabhupada empieza con el final para explicar ese punto, que es muy importante que esas cualidades se vayan desarrollándose a través de encontrarse con la conciencia de Krishna, a través de Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita, ¿no? Como dice Narottam Das Thakur, a través del Señor Supremo, el Maestro Espiritual, los Vaishnavas, el Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Si no, es muy difícil para nosotros llevar a cabo ese proceso de la conciencia de Krishna. Entonces, después de esto, Srila Prabhupada habla del Varnashram Dharma y empieza a explicar el Varnashram Dharma, y por encima del Varnashram Dharma están los sannyasis, encima de todas las órdenes de la vida y también los diferentes varnas o categorías de trabajo. Y los brahmanas están por encima, ¿no? El maestro espiritual
de los sectores sociales, ¿no? Kshatriyas, Vaishyas y Shudras, y Sanyasi encima de todo. ¿Y por qué Srila Prabhupada da ese, ese gran introducción para empezar a describir las cualidades desde el principio? Primero, Abhayam, ¿no? Abhayam quiere decir, bueno, Srila Prabhupada da una traducción muy especial aquí de Abhayam, la valentía, en otras palabras, hablando en términos de un sannyasi, un sannyasi debe estar libre de miedo. Pero aparte de miedo, vaya, quiere decir angustia, ¿no? Y la angustia nos hace entregarnos a la lamentación, como Krishna empieza Bhagavad Gita diciendo que Arjuna deja toda esa lamentación, valentía. La valentía, vamos a hablar más adelante de valentía en otros términos, de drittihi o fortaleza, pero es más adelante. Entonces, Abhayam, un sannyasi debe estar sin temor, pero también un devoto debe estar sin temor, un Vaishnava. Porque el Vaishnava, como desde el principio del Bhagavad Gita, sabemos que no somos el cuerpo. Entonces, ¿de dónde proviene bhaya, ansiedad, temor, etcétera? Proviene de estar pegado al cuerpo y las extensiones del cuerpo sutiles, la mente y la inteligencia, el ego falso. Así estamos llenos de temor de dejar esas cosas que son tan tangibles para nosotros, para algo tan intangible como las descripciones. Intangible cuando uno no está cantando sin ofensas, cuando uno no está viviendo una vida espiritual totalmente dedicado al placer de Srila Prabhupada y Sri Guru, Sri Gauranga. Entonces, hay temor, ¿no? Temor de no tener suficientes facilidades para no poder tener suficiente para mi familia, para mi vida, seguridad, ¿no? En Kali Yuga eso es muy fuerte. Entonces, también un Vaishnava tiene que estar sin temor, ¿no? Ese es el punto. Y después, ¿no? Srila Prabhupada habla de otra cualidad, ¿no? Tiene que purificar su existencia, ¿no? Esa cualidad se llama, ¿no? Sattva Samshuddhi. Sattva Samshuddhi, purificando la existencia. Y de nuevo, Srila Prabhupada atribuye esa cualidad especialmente a los sannyasis, pero es también para todos. Nuestros templos, nuestro movimiento, es para dar la facilidad para que las personas purifiquen la existencia. Entonces, para un sannyasi es una regla, pero también para cualquier devoto es tan importante esa cualidad. Y la próxima cualidad que vamos a considerar es Jnana Yoga Vastiti, ¿no? Que conocimiento, vincularse con conocimiento, ¿no? Entonces, ese también es muy importante para los sannyasis, es su deber. Su deber es dar conocimiento. Pero también el deber de cada devoto, ¿no? Es cultivar conocimiento. Muy importante para cualquier persona en la conciencia de Krishna de estar cultivando constantemente el conocimiento trascendental, ¿no? Y
luego, ¿no? O sea, el sannyasi tiene el deber exactamente como cuando, cuando Krishna era muy joven, cuando Krishna nació como niño, Gargamuni vino a la casa de Nanda Maharaj. ¿Y qué dijo Nanda Maharaj? ¡Qué bueno que un gran sabio, una gran personalidad como tú, vienes a mi casa para purificarnos! Y después nosotros tenemos la explicación en el Bhagavatam que Shukadeva Goswami iba de casa a casa y solamente se quedaba para el tiempo de ordeñar a la vaca. O en otras palabras, daba conocimiento y la gente agradecida le daba un poco de leche y se iba. Entonces, ese es Jnana Yogi Vipassiti. Luego, Dhanam. Ahora Srila Prabhupada empieza, y voy a leer un poco aquí, de siguiente alimento es la caridad. La caridad es para que pongan en la práctica los jefes de familia. Estos deben ganarse la vida por medios honestos y gastar el 50% de sus ingresos en propagar el proceso de conciencia de Krishna por todas partes del mundo. Aquí, Srila Prabhupada obviamente no está hablando de un grihastha ordinario, sino no un grihamedi, sino un grihastha, uno que está cuya casa es para dar la conciencia, para dar caridad a los demás. Como Srila Prabhupada dice en Chaitanya Charitamrita, él dice que, y también en el Bhagavatam, que un brahmana, el costumbre en la cultura védica, era que el brahmana, antes de comer, salía afuera y decía, hay alguien que tiene hambre, hay alguien que necesita comer, y después, claro que si lo hace hoy en día, probablemente, especialmente en la Ciudad de México, y en ciertos barrios, tal vez vendrían unos 20 o 30 personas y uno se quede sin nada, ¿no? Pero aún así, ¿no? Aún así, o cualquier ciudad grande o cualquier lugar, aún así, esa es la cualidad de un brahmana. Un brahmana piensa en los demás antes que de pensar en sí mismo. Y después, ¿no? Srila Prabhupada habla de, pero también eso es importante para todos. Y Srila Prabhupada dice eso al final de este párrafo. La caridad se debe dar únicamente para propagar el proceso de conciencia de Krishna por todas partes del mundo. Entonces, ¿quién sabe cómo se llama esto? Bueno, ¿a qué se dedica a todos nosotros? ¿A qué está impulsando constantemente Aravinda Prabhu? Sankirtan, ¿no? Esa caridad no es solo para grihastas, ¿no? Sankirtan, dar libros, dar el santo nombre, dar prasadam, es el deber. Como dijo Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, esas son las tres angas o las tres divisiones de nuestro movimiento. Todo el esfuerzo nuestro es eso, dar la conciencia de Krishna a los demás, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada dice aquí, en su significado, que esa es caridad en el plano de la moralidad de bondad. Hablando en términos Varnashram, es moralidad de bondad. Hablando en términos del movimiento de Sankirtan, es Vishuddhasattva, es trascendencia, es vida espiritual. Y luego, Srila Prabhupada dice, luego en lo que respecta a Dhamma,
autocontrol. ¿No? No es solo para los demás órdenes de la sociedad religiosa, sino en especial para el jefe de familia. Entonces, esa palabra en especial, ponemos a entender que autocontrol es para todos, caridad es para todos. Todo esto es para todos, pero especialmente en ciertas etapas de la vida, como Grihastha, autocontrol es muy importante. ¿Y qué es el autocontrol que Srila Prabhupada está enfatizando aquí? ¿No? Libre de la vida espiritual. Aquí en ese párrafo, Srila Prabhupada describe la vida espiritual, o sea, estar libre de la vida sexual. Él dice, si uno no quiere engendrar hijos, mejor no tener la vida espiritual, no tener la vida sexual. Entonces ahí perdimos un 70% de la sociedad moderna, por lo menos. Pero ese es el ideal. Si siempre tenemos que recordar en los libros de Srila Prabhupada, él está presentando lo máximo, lo perfecto, especialmente el Bhagavatam, porque el Bhagavatam empieza Paramo Nirmatsaranam Satam, que ese libro es para paramahansas y personas totalmente libres de envidia. Entonces, para la mayor parte de nosotros, ya cerramos el libro, ¿no? Y vamos al cine, ¿no? Porque ya se acabó, ¿no? Yo no soy ni paramahansa ni mucho menos libre de envidia. Pero ese es lo que uno va a lograr al escuchar Srimad Bhagavatam. Eso es lo que uno va a lograr, el Bhagavad Gita. Si uno trata de seguir lo más que se puede, lo que dice Srila Prabhupada aquí, eso es lo ideal. Pero Prabhupada también estableció como mínimo que la vida sexual ilícita quiere decir actividad íntima fuera del matrimonio. Eso es lo mínimo. Hoy en día tenemos una gran tendencia a inclinarnos a lo mínimo, pero debemos más bien tratar de inclinarnos al máximo. El máximo es lo que Srila Prabhupada establece, ¿no? Entonces, luego tenemos sacrificios, ¿no? Yagya. Ese también es para todo el mundo. ¿Y cuál yagya es para todo el mundo? ¿Quién sabe? Sabemos, Sankirtan, ¿no? Sankirtan Yagya. Srila Prabhupada específicamente establece en el famoso verso, en el tercer capítulo del Bhagavad Gita, que Sahajagya Prajavishta Puruvacha Prajapati Anena Pashavishadvam Eshavostrishta Kamadup, que el Señor Supremo al comienzo de la creación estableció el yagya. Y ese yagya debe ser ejecutado para de parte de todos los seres humanos y los semidioses. Y después en el significado Srila Prabhupada describe el yagya parece, no solamente ahí, sino en todas partes de sus libros, el yagya es Sankirtan yagya, ¿no? Entonces, yagya, pero yagya en el sentido de pancha yagya, o cinco diferentes clases de sacrificios para la purificación, ese sí es para los grihastas, ¿no? Y después, por eso Srila Prabhupada menciona en su significado, ese es el Agnihotra, pero también él dice Sankirtan Yagya. El mejor sacrificio que se recomienda en esta era se denomina Sankirtan Yagya. Este Sankirtan Yagya, el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Es el mejor y más barato, ¿no?, de todos los sacrificios. O sea, Srila Prabhupada aquí está siendo muy práctico, ¿no? Que mismo que quiero hacer
otros yagyas. Hay muchas personas se inclinan, pero Prabhupada dice, bueno, es el más barato, ¿sí? Para que todo el mundo esté atraído desde cualquier nivel de conciencia. Luego, Swadhyaya, estudio de los Vedas, es para los brahmacharis, ¿no? Pero no solamente para los brahmacharis. Nosotros ahora, varios devotos en Cuadrámaro, en México, están tomando cursos. Esos cursos son estudio, preparación. Srila Prabhupada, en su traducción, Nashtra Praj Prabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya, que todos nosotros debemos escuchar el Bhagavatam diariamente, regularmente, diariamente. Regular, porque en su primera traducción, Srila Prabhupada puso regularmente. Pero regularmente puede ser una vez por semana, una vez por año, una vez por vida, ¿no? Así. Entonces, por eso Srila Prabhupada dijo, mejor diario, porque si no, nuestro concepto de regular puede ser muy, muy, muy relativo. Entonces, así, estudio, muy importante para los brahmacharis y para todo el mundo. Tapa, austeridad, ¿para quién? Para los principalmente, o sea, esencialmente. Tapa, austeridad, es para vanaprastos. Un devoto preguntó a Srila Prabhupada en una ocasión, Srila Prabhupada, ¿qué austeridad debemos llevar a cabo? Y Prabhupada dijo, cantar el Mahamantra. Y después el devoto dijo, sí, pero Srila Prabhupada, después de cantar el Mahamantra, ¿cuál es el tapasya que debemos hacer? Y Prabhupada dijo, cantar más. En otras palabras, ese es lo principal. Prabhupada no quería que los devotos están andando, tratando de llevar a cabo todo tipo de austeridades y penitencias y perdiendo. Inclusive Rupa Goswami dice que mucha austeridad endurece el corazón, ¿no? En otras palabras, cuando la austeridad no es un producto natural, como dice el Bhagavatam, que debe ser natural, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada da mucho hincapié en la importancia y después él dice reglas y regulaciones en la vida espiritual, o sea, en nuestro movimiento. Ese es nuestra austeridad, cuatro principios regulativos y el canto del Mahamantra, ¿no? No el exhibicionismo, ¿no? No para mostrar cuán austero que soy. Muchas veces, si uno va a la India, especialmente en Kumbh Mela, hay muchos yogis que realmente no son verdaderos yogis en el sentido mayor sentido de la palabra, que hacen austeridades por poner como alfileres en el cuerpo, pero para mostrar, mira qué austero que soy yo, o qué buen mirandero que soy yo. Esa es otra cosa, pero siempre el ego falso nos hace, nos inclina a hacer las cosas para el propio ego. Entonces, después de tapas, ¿no? Sencillez. Sencillez es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la sencillez, que hay una, en Chaitanya Charitamrita hay un verso, y también Srila Prabhupada en el capítulo 12 del Madhya Lila habla de seis malas hierbas que pueden interferir con el crecimiento del alrededor de Bhakti o Bhakti Lata, ¿no? Entonces, ¿qué son?
Y uno de ellos es kutinati, duplicidad. Entonces, sencillez quiere decir, en este sentido, no que una persona es muy simple, que no sabe nada, que es un campesino, no. Sencillez quiere decir que una persona es sin duplicidad. En otras palabras, lo que hablo es lo que hago. Ese se llama sencillez. Claro que las otras cinco debemos evitar: nishidachar, char, mal comportamiento, jiva himsa, no vamos a hablar de eso después, labha, querer cosas para mí, puja, querer que la gente me conoce por mis cualidades externas, y pratishta, que yo quiero honor y reconocimiento. Y después tenemos, archivam ahimsa, la no violencia. Entonces es una de las ahimsa. Srila Prabhupada describió que dice aquí que ahimsa, ¿no?, significa no impedir la vida progresiva de ninguna entidad viviente. Y más ampliamente en Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada describe que ahimsa quiere decir, o más bien, himsa, violencia, quiere decir teniendo la posibilidad de poder enseñar la conciencia de Krishna a alguien que uno no aprovecha. En otras palabras, uno está interfiriendo con su progreso. Krishna, Paramatma, puso a esa persona en contacto con un devoto y luego ese devoto no aprovecha. Yo no voy a mencionar nombres, pero un sannyasi que conozco, una vez yéndose a la India, se sentó al lado de un GBC, un ex GBC, ¿no? Y el GBC estaba leyendo un libro así intelectual. Entonces, ese sannyasi en ese momento tenía un poco de barba y estaba vestido de ropa normal. El devoto mayor no le reconoció. Entonces él estaba hablando, ¿por qué va a la India? No, voy porque turismo. Y, ¿pero qué hay en la India? No sé. ¿Pero usted practica yoga? No tanto. Así, estaba tratando de obligarle a predicar. Digo, mira, señor, yo quiero leer mi libro. Entonces, después de un tiempo, digo, bueno, yo soy fulano Swami. Ah, bueno, vamos a hablar de Krishna. Entonces, así, jiva himsa, debemos siempre tratar de ayudar que una persona conozca mejor la conciencia de Krishna, ¿no? Pues Srila Prabhupada dice, uno debe pensar que como chispa espiritual nunca es matada. Yo puedo matar al cuerpo, es otro, está hablando de himsa externa o violencia externa, ¿no? No podemos matar los animales, no podemos matar otras personas y pensar, bueno, como son almas espirituales, no hay problema, ¿no? No se puede matar. Entonces, verdadera ahimsa significa no obstaculizar la vida progresiva de nadie. Los animales también están progresando en su vida evolutiva, transmigrando de una categoría de vida animal a otra. Si un determinado animal es matado, entonces su progreso se obstaculiza, ¿no? Entonces, es muy importante para entender esa cualidad. Y después, Srila Prabhupada, Satyam, ¿no? La verdad es muy importante. Satyam, por ejemplo, hay una historia que Srila Prabhupada contó muchas veces de
Satya, Satyayan Javala. Satyayan Javala era un muchacho que no tenía padre. Se acercó a Gautama Muni y dijo, por favor, si me puede convertir en un brahmana. Él dijo, ¿quién es su padre? Porque Gautama Muni solamente iniciaba gente que venía de Achyuta Gotra o Gautama Gotra, de una línea de brahmanas. Dijo, no estoy seguro quién es mi padre. Él dijo, bueno, pregunta a tu madre. Y fue, Satyayan fue y preguntó a su madre y dijo, bueno, que no, yo tampoco, no estoy seguro. O sea, podemos decir A, B, C, D, ¿no? Y elegir entre todos, pero no sé cuál. Entonces él regresó con Gautama y dijo, ¿quién es tu padre? Mi madre no sabe quién es. Entonces, Gautama dijo, inmediatamente vaya a buscar leña, voy a iniciarte, porque tú eres, tú, la veracidad es más importante para ti que cualquier otra cosa. Entonces, Satya, muy, muy importante, la cualidad de veracidad. Y después Srila Prabhupada dice aquí en su certificado que seguir Shruti, seguir la autoridad, oír de la autoridad, eso es como establecer Satyam o la verdad en nuestra vida. Hoy en día, en nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, hay un gran peligro en cuanto a Satyam. Las personas aceptan Satyam de los medios sociales más que el Bhagavad Gita. Yo he visto que la mayor parte de nuestros feligreses en el mundo están pasando más tiempo leyendo medios sociales que Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam. Y por eso su satya, su concepto de la verdad es en cuanto a asuntos o preocupaciones sociales, preocupaciones de género, preocupaciones de otra cosa. Y después no establecen la verdad absoluta en sus vidas. Muy triste, y por eso tenemos que trabajar arduamente, no solamente de distribuir los libros de Prabhupada, sino de vivir los libros de Srila Prabhupada. Entonces, siguiente... la siguiente cualidad, creo que hay uno aquí que Prabhupada no menciona, yo quiero mencionar todos, ¿no? Hablamos de Himsa, Satyam, ok, Akrodha, no, Akrodha, sí, Akrodha, Tyaga. Entonces, Akrodha, contener la ira. Incluso si existe una provocación, se debe ser tolerante. En otras palabras, ¿cómo se vuelve uno akrodha? Por ser tolerante. Akrodha es muy importante porque la ira es muy peligrosa, como dice Srila Prabhupada aquí. La ira es producto de la moralidad, de la pasión y de la lujuria. Por ejemplo, Srila Narottam Das Thakur, ¿qué dice él de Krodha? ¿No? Él dice que Krodha Bhakta Dveshi Jane. Se puede, y Srila Prabhupada habla de esto aquí en su significado, que uno puede utilizar la ira en cual circunstancia, ¿no? Cuando hay una persona que ataca a los devotos del Señor. Uno puede usar krodha. Él no menciona aquí, pero en otras partes, ¿no? Y Narottam Das Thakur dice, krodha es autorizado cuando alguien es envidiosa o ataca a un Vaishnava o el Señor Supremo. Y también un padre o maestro espiritual cuando castiga con ira
a su discípulo. A veces Srila Prabhupada estaba tan enojado cuando las personas no seguían sus instrucciones que hablaba muy, muy fuerte, ¿no? Hasta sus labios temblaban. Muy importante esa cualidad. Apaishunam, sumamente importante. Sumamente importante. Uno no debe buscar defectos en los demás o corregirlos innecesariamente, ¿no? Y después Prabhupada dice, pero obviamente si hay un problema, alguien tiene una falla, ¿no? Uno puede corregirles, pero uno no debe corregirles innecesariamente, ¿no? No debe tratar de corregirles innecesariamente. Y también, ese se llama en términos Vaishnavas, dosha drishtaya. En el Bhagavatam dice dosha drishtaya, que uno está buscando drishta con los ojos, buscando dosha fallas. Entonces nunca debemos buscar fallas. Un devoto, otra palabra es asuya, ¿no? Asuya. Por ejemplo, anasuya quiere decir libre de envidia y asuya quiere decir buscar fallas. Porque el síntoma de envidia es que uno siempre está buscando fallas en los demás para sentirse mejor uno. Que todos los demás son peores que yo, entonces yo soy muy bueno, ¿no? El mundo relativo, ¿no? Reducir todos los demás alrededor de mí, yo soy muy bueno. Así también se habla, bueno, puedo mencionarlo de una vez, al final de las cualidades, y uno que Srila Prabhupada, aunque es tan importante, que Srila Prabhupada no menciona en su significado. ¿Por qué Srila Prabhupada no mencionó algunas cosas? Porque exactamente como Krishnadas Kaviraj Goswami dijo, yo podría hablar mucho más de las cualidades de Chaitanya Mahaprabhu. Igual dijo Vrindavan Das Thakur, pero si yo hago esto, ese libro sería demasiado voluminoso. Por ejemplo, si alguien le da uno un libro de 2.500 páginas y dice, léelo para mañana, ¿no? Entonces, muy difícil. Y por eso Srila Prabhupada no quería que su significado extendiera más y más. Y por eso no menciona. Pero casi al final, él habla de adroha, de estar libre de envidia. Libre, Krishna dice en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, Krishna dice que en el comienzo, el capítulo 9, ¿no? Idam tute guyatamam pravaksham yana suyave. Yo estoy hablando ese conocimiento tan secreto, tan íntimo, porque tú eres, estás libre de envidia. Entonces, estar libre de envidia es muy, muy importante. Ahora, entonces, la próxima, creo que hay uno aquí que Srila Prabhupada no menciona después de Apaishunam. Y sí, después Daya, pero muy importante, misericordia. Esa es la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? De Daya Bhuteshu. Chaitanya Mahaprabhu dijo que hay tres aspectos de llevar a cabo la conciencia de Krishna. Vaishnava Seva, y cuando uno tiene Vaishnava Seva o está sirviendo a los devotos, entonces el producto natural es un mayor gusto que Nami Ruchi, un mayor gusto para cantar el Mahamantra. Y cuando uno canta el Mahamantra con pureza, el producto natural es Jiva Daya,
o compasión hacia las entidades vivientes. Sri Prahlad Maharaj, él habló en una de sus oraciones al señor Nisinghare. Él dijo, hay personas, Brahma Deva, Munaya, hay personas que son grandes, sabios, grandes personalidades, ¿no? Pero su tendencia es Swamukti, ¿no? Ellos están buscando su propia liberación. Y después Prahlad Maharaj dice, ellos son muy austeros, van al bosque y todo, pero nada para pararte nishtha. Pero no tiene, no están para nishtha, no están determinados de ayudar a los demás. Y entonces esa cualidad es lo más importante, ¿no? Esa misericordia, la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Y cómo es la misión de Chaitanya Mahaprabhu? Nityananda Prabhu mostró el más gran, mostró esa misión en el pasatiempo con Jagai y Madai. Cuando Madai lo hirió con un pedazo de una olla de barro, Chaitanya Mahaprabhu se enojó, ¿no? Como habíamos hablado de ira, cuando un devoto está que hablar de su asociado Nityananda está atacado, ira. Chaitanya Mahaprabhu vino para castigar, para matar a Jagai Madai, y Nittai dijo, esa no es nuestra misión. Nuestra misión es para dar la misericordia a todas las entidades vivientes. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, sí, está bien. Una cualidad que no habíamos mencionado, que está en la lista, pero Srila Prabhupada no menciona su significado, también es la Shanti, ¿no? Shanti, ya podemos ver qué es el Shanti. En Bhagavad Gita, Krishna dice, ¿no?, que en 5.29, que Bhaktaram Yagatapasam Sarvalokameshwaram Suriram Sarvabhutanam Gyatvamam Shanti Michati. Y cuando uno dedica todo a Krishna, cuando uno comprende que todo pertenece a Krishna, y cuando uno comprende que Krishna es el mejor amigo. Por ejemplo, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, Krishna da las cualificaciones de poder ser de poder recibir la conciencia de Krishna, de la cualificación, de, ¿y qué es esa cualificación? Que Bhakto si me sakha cheti, ¿no? Uno tiene que ser devoto y amigo de Krishna. Uno tiene que volverse tan íntimamente conectado con Krishna, porque hay muchas diferentes categorías de devotos. Hay devotos neófitos, ¿no? Hay personas que practican la conciencia de Krishna esporádicamente, y hay devotos puros. Y hay devotos puros más excelsos, como Uttamadhikaris, como Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, nuestro parampara. Entonces, no solamente son devotos, sino son amigos. Krishna es su único amigo. Cuando uno puede pensar así, uno va a tener verdadera paz. Y luego, después, Shanti Daya Buddhishu, Aloluptam, estar libre de codicia. Ese es también muy importante, ¿no? Aloluptam, muy importante en el sentido, por ejemplo, simplemente kama, krodha, lobha, ¿no? Si uno disminuye el kama o deseos personales, individuales, automáticamente disminuye la ira y la codicia. Claro que hay un caso en cuando la codicia es muy buena, como dice Rupa Goswami.
Krishna Bhakti, Krishna Bhakti Rasa, Bhavita Mati, Kriyate, Kutopi Labdhaye, Tattvalalyam Api, Api Mulam Ekalam, que cuál es el precio para poder tener Krishna Bhakti Rasa, para disfrutar, para saborear la conciencia de Krishna. Hay un precio, hay una característica solamente. ¿Qué es esa característica? Un gran, un intenso codicia de poder servir a Krishna. Entonces, así la codicia se vuelve muy, muy, muy importante. Janmakoti Sukritaya Nalabhyate. Y no se puede obtenerlo ni con miles y miles de vidas de piadosas. Muy, muy importante. Y después, Madhavam. Tampoco Srila Prabhupada menciona Madhavam en su significado. Madhavam es ternura, ¿no? En el primer canto de Srimad Bhagavatam, primer capítulo, Suta Goswami, ellos, los sabios de Namisharanya, dicen a Suta Goswami, Petatvam samatat sarvam patatas tad anugrahat, bruyo snigdasya shishyasya guruvo guhyam apyuta. Que, oh Suta Goswami, tú eres la persona más cualificada para revelar los secretos del parampara ante nosotros, porque somya. Tú eres Samya y Snigdasya, lleno de afecto para las entidades vivientes y llena de ternura. Y por eso tú eres la persona más cualificada para iluminarnos. Y luego viene una cualidad, Hri. Hri quiere decir la modestia. Pero modestia, Srila Prabhupada específicamente da un significado muy particular al Hri, ¿no? Él dice aquí, buscándolo, significa que uno debe ser muy modesto y no debe realizar ningún acto que sea abominable. De hecho, en el Bhagavatam dice que Hri es vergüenza, la vergüenza natural que uno debe sentir por no practicar bien la conciencia de Krishna, y por lo tanto debe ser un ímpetu de practicarlo bien. Hay unos dos versos muy famosos del canto 11 de Srimad Bhagavatam que siempre recomiendo, y por lo tanto voy a explicarles un poco aquí, que realmente es la personificación de Hri, o la modestia. Yatashradho matkatasu. Krishna dice a Uddhava que cuando nace la verdadera fe en el corazón de un devoto, y cómo se nace ahí, matkatasu, por escuchar las glorias del Señor Supremo, y a la vez nivina, Nivina Sarva Karma Su. Y cuando uno se siente un cierto disgusto con las actividades del karma, las actividades ordinarias, Veda, Veda Dukkatmakam Karmam. Cuando uno sabe que kama, que actividades de la complacencia y los sentidos resulten en sufrimiento y problemas, pero desafortunadamente, paritagyet vyanishvaraha. Pero desafortunadamente, yo no las puedo, no he podido dejarlas totalmente. ¿Qué hace uno? Toto bachitamam prita. Uno debe seguir adorándome, no tirar la toalla, no separarse de la conciencia de Krishna, no formular su propia filosofía, sino adora Krishna Pritaha como muy querido por mí y también
con felicidad, con ánimo, ¿no? Shraddhelur dridha nishchaya. Nishchaya viene un poco más adelante, ¿no? Con gran determinación cultivar su fe y su devoción, yushamanash chanar chatan kama, pero estando incapaz de dejar totalmente la complacencia de los sentidos, uno no debe dejar que ese separa uno de la conciencia de Krishna, sino duku darkams nagarayan. Uno, cada vez que uno falla y cae de nuevo en la complacencia de los sentidos, uno debe sentirse como un poco arrepentido. Ah, fallé de nuevo, voy a cantar mejor, voy a servir mejor, voy a asociarme más con los Vaishnavas. Ese se llama Hri, modestia. Entonces, luego viene, ya estamos casi terminando esas cualidades, ¿no? Luego después, achapalam, determinación. Krishna habla de determinación, ya hemos hablado de un verso, bhajante mam vidhavrata, ¿no? Tesham, y después, pero también, ¿cómo está el verso? Asatatam kitayanto mam, ¿no? Yatantascha vidhavrata. Debemos siempre estar cantando el santo nombre del Señor y esforzándonos con gran determinación. Namasyantas chamam bhaktya nitya yukta upasate. Esa es determinación en la conciencia de Krishna. Luego viene Achapalam Teja. Srila Prabhupada sí habla de Teja, una de las últimas cualidades que él habla, específicamente como la cualidad de un kshatriya. La palabra tejas se usa aquí, es para los kshatriyas. Los kshatriyas deben ser muy fuertes, ser capaces de darles protección a los débiles. No deben hacerse pasar por no violentos. Si requiere la violencia, ellos también deben usarlo. Pero tejas también quiere decir la fuerza en la vida espiritual. Por ejemplo, Prahlad Maharaj en sus oraciones a Nrisimhadev en el canto quinto del Bhagavatam dice Namaste, Namaste Narasimhaya, Namaste, Namaste Jatejase. Él dice, uno debe tener, dame la fuerza para llevar a cabo la vida espiritual, mi querido Señor. Om Namo Bhagavate Narasimhaya, Namaste Jatejase, Avir Avir Bhava, ¿no? Y también con la cualidad de trascender. Entonces, Tejas es también importante para todas las personas. Y después de Teja, Kshama, muy importante. Kshama, el perdón. Perdón es tan importante, ¿no? Cuando es tan importante que el propio Señor Vishnu, cuando él habló con los Kumaras, él dijo, mis queridos brahmanas, perdóname, por favor, por las acciones de mis sirvientes. Imagínense, el propio Señor Supremo, ¿no? Él dijo, yo prefiero cortar mi brazo que ofender grandes devotos como ustedes. Entonces, a veces nosotros nos cuesta así perdonar, pero el propio Señor Supremo perdona. Srila Prabhupada nos perdonaba, ¿no? ¿Qué hubiese pasado que si Srila Prabhupada hubiese sido como nosotros, faltando el perdón, ¿no? Estaríamos ya perdidos todavía. También otro ejemplo es Pariksha Maharaj perdonó a Sringi. El papá de Sringi, Samikya Muni, pensaba si Pariksha Maharaj no lo perdona,
él va a ofender un gran devoto y el rey. Y después, pero después él pensó que ojalá, él pensaba, ojalá que Pariksit Maharaj maldiga a mi hijo, porque esa maldición va a ser mucho mejor que sufrir la ofensa contra un Vaishnava. Pero después, Swami Kimisi pensó, Chiraskrita, Vipralabda. Pero ese no va a pasar, porque los devotos, afortunadamente, pero desafortunadamente en mi caso, son perdonan a cualquier cosa, mismo que una persona les insulta, shapta, o les da una maldición, shipra, o es negligente hacia uno, hatta, hasta si matan a un Vaishnava, ese Vaishnava, claro que no va a reaccionar porque está muerto, pero tampoco, ¿no? Él no quiere no quiere. O sea, está lleno de buenas cualidades. Nasyatan Partikurvanti, nunca quieren revancha, quieren vengarse, jamás. Tad bhakta prabhavoi, pero aún así ellos tienen la fuerza, pero no quieren hacerlo. Y también Yamadagni en el Bhagavatam, Yamadagni, o sea, está castigando o enseñando a Parashuram, su hijo, tú no tenías que actuar de esa forma. En el significado, Srila Prabhupada dice, la cualidad de perdón es la cualidad especial de los brahmanes. Entonces, perdón es sumamente importante, ¿no? Y luego tenemos fortaleza. ¿Qué podemos decir de fortaleza, ¿no? Bueno, fortaleza en el comienzo del Bhagavad Gita, Krishna dice, Kutaskwa Krishmalami Dham, Vishame Samupastitam Anarya Justam Asvargama Kirti Kartam Arjuna. Tlaibhya Maas Magama Partha, Naitatvayu Papadyate, Shudram Mirayador Balyam Tvaktu Tishtashtra Parantapa. Oh Arjuna, ¿de dónde vino esa impureza? Ese no es digno en ese momento de crisis. Levántate, no deja que esa debilidad, esa impureza, que domina tu corazón, domina tu vida. Fortaleza. Y también la fortaleza en la vida espiritual específicamente proviene de seguir los cuatro principios regulativos, ¿no? Y después, Shaucham. Srila Prabhupada sí habla de Shaucham en su significado. Dice que limpieza no solamente del cuerpo y la mente, sino también en los tratos, ¿no?, de uno, especialmente los comerciantes, deben ser limpios, deben ser honestos. Eso también está Shaucham. También Shaucham es uno de los cuatro, los pilares de la religiosidad, como dice en el Bhagavatam, en el canto 12, Tatas Chanudinam Dharmam Satyam Shaucham Shamadaya, que desafortunadamente en Kali Yuga, día tras día el Dharma está disminuyendo. Satyam, la veracidad, Shaucham, la limpieza, y se refiere específicamente a no tener sexo ilícito, Shaucham. Shama, ¿no? La misericordia o el perdón, la tolerancia, y Dhaya, la misericordia. Esas cosas en Kali Yuga disminuyen día tras día tras día. Entonces, tenemos que mantener esos principios. Y luego viene otro que Srila Prabhupada no menciona, que es Adroha, pero ya hablamos de eso, ¿no? Adroha quiere decir libre de envidia. Como Krishna dice,
para escuchar el Bhagavad Gita libre de envidia y para Monimat Saranam Satam, para entender el Bhagavatam, uno tiene que estar libre de envidia. Y finalmente, la última cualidad que se menciona aquí es, y Srila Prabhupada también menciona en su significado, es Atimanita. ¿No? Atimanita, ¿qué dice Srila Prabhupada? No esperar honor. Ese es aplicable, él dice, a los Shudras. ¿No? En el término Vaishna, el término de Varnashram es para Shudras, pero en términos de los devotos, los Vaishnavas, ¿cuál es el tercer verso del Bhagavatam? ¿No? De Bhagavatam Shikshastikam es Amanina, Amanina. ¿No? Uno no busca honor. ¿No? Nadanam, Najanam. No, Najana quiere decir tampoco uno no quiere reconocimiento. ¿No? Y también Rupa Goswami describe, pero Chaitanya Mahaprabhu y luego Rupa Goswami describa en contar cuáles son las cualidades de una persona situada en Bhava Bhakti, Shantir Avyarta Kalatvam, Shantir tolerante, misericordioso, abierta cual tam, no pierde ni un momento en su conciencia de Krishna, viraktir, desapegado de la existencia material, mana shunyata, ¿no? Mana shunyata, no quiere honor. Ashabandas mukanta namaganasa daruchi, siempre quiere aumentar su gusto para, en el canto del Mahamantra, y así. Son diferentes cualidades. Entonces, esas son las 26 cualidades descritas aquí por Krishna en Srimad Bhagavad Gita. Entonces, claro que se puede ampliar y hablar más y más de cada una de esas cualidades a través del Bhagavatam. El Bhagavad Gita y el Bhagavatam se dedica a ampliar todo esto. Y ahora, después, ahora vamos a ver lo contrario que Aravinda Prabhu va a explicar esa parte. ¿No? Porque él ha salido exitosamente de todo esto. Por eso él sabe muy bien. Y como ha salido, él está pavimentando el camino para los demás para poder salir. Entonces, esos son algunos puntos acerca de las 26 cualidades mencionadas por Krishna. Hay una pregunta, un comentario. Maharaj, muchísimas gracias por su exposición, maravillosa como siempre. Quiero hacer un pequeño anuncio que dejamos acá en el chat. ¿Dónde pueden conseguir información para este tipo de eventos? Y también anunciar que estamos haciendo un retiro para jóvenes de 18 a 30, 35 años máximo en esta oportunidad de 5 días, que bueno, es muy importante para tener una experiencia consciente de Krishna. Va a haber también un poco de recreación con su Santidad Bhakti Sundar Maharaj también presente. Y bueno, cualquier informe que quieran saber en relación con eso lo tienen ahí en el chat. Voy a tomar entonces algunas de las preguntas que las hemos recibido por acá, empezando por, a ver, permítame, Maharaj, Nityangi, perdón, no, a ver, voy a ver desde dónde empezamos. La primera es de Lilamayi, que dice: la novena ofensa es predicar las glorias del santo nombre a personas que carecen de fe. ¿A qué tipo de personas se refiere si en esta era todos tenemos poca o nada de fe? O sea, ¿cómo es eso de no predicar si todos no tenemos fe? Sí, pero eso se refiere a las glorias del santo. Quiere decir, hablando de Radha y Krishna íntimamente, hablando de los diferentes aspectos de servicio devocional que son
aspectos mencionados o encontrados en personas muy elevadas, eso no debe decir. Por ejemplo, Srila Prabhupada daba el ejemplo, ¿no? Que si uno, uno está hablando con alguien y uno dice, sí, uno debe sentir un gran gusto que incomparable en el canto del Mahamantra a una persona muy nueva, y después ellos empiezan a cantar japa y están luchando, entonces van a dejar de cantar. Y ese entonces se vuelve una ofensa contra el santo nombre. En vez de ayudarles a progresar, uno explica las cosas de tal manera que se desaniman. Entonces tenemos que empezar. Yo siempre doy como el ejemplo, cuando Srila Prabhupada estaba hablando con un profesor en Francia, el profesor decía, por favor, Swamiji, explíquenos los diferentes aspectos de la raza entre Radha y Krishna. Y Prabhupada dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, profesor fulano. No, ¿quién eres tú? El profesor pensaba que Prabhupada no entendía su pregunta y explicó al devoto, no, explique Swami mi pregunta. El devoto dijo, no, el Swami entiende muy bien. Después Prabhupada dijo, tú eres alma espiritual. Hasta que tú entiendes que es alma espiritual, no hay posibilidad de Radha y Krishna. No, no hay posibilidad. Él dijo, no estamos interesados en Radha y Krishna. Estamos interesados en entender que no somos el cuerpo. Entonces, así, eso es lo que se refiere a la novena ofensa. Uno debe predicar a la gente que no somos el cuerpo. Uno debe decirles que cante el Mahamantra para purificar tu conciencia y llegar a glorificar al Señor Supremo, pero progresivamente. Gracias, Maharaj. También les invito a los de Facebook, son casi 40 personas que están en Facebook, si quieren hacer alguna pregunta, Angie, que está ahí con ustedes, la va a tomar y me la va a pasar a mí para yo pasársela a Maharaj. Acá hay una pregunta de Nityangi de Vidasi de España. Dice, querido Gurudeva, por favor, ¿podríamos concluir que una institución espiritual, tal como una persona tiene cualidades Vaishnavas, caridad por dar conciencia de Krishna, etcétera, etcétera, ya que la razón de estas es educar a sus miembros? A veces se ve que en una comunidad, perdón, que mejor lo corrí. ¿Y no se puede colocar esa pregunta aquí en el chat? ¿No sí. se puede copiar? Porque sí. me parece un poco... Está un poquito... Sí. A ver, o sea, hay con muchos aspectos, ahí está. Podemos concluir que una institución espiritual como... tal como una persona debe tener cualidades Vaishnavas. Caridad por dar la conciencia de Krishna adecuadamente, etc. Ya que la razón de esto es educar a sus miembros. A veces se ve que una comunidad está anclada en la propia sobrevivencia, cubriendo servicios básicos, atención, esto por años. Ellos suponen una lacra educativa a los que orbitan o viven en esa comunidad espiritual. O por eso tenemos los libros de Srila Prabhupada, ¿no? O sea, mantener deidades, mantener templos, es un gran esfuerzo. Pero Srila Prabhupada dijo, uno no debe volverse kalagraha, uno debe ser vigraha, uno debe seguir adelante con gran determinación, como hemos hablado. Entonces, a veces la gente no tiene la cultura de llevar a cabo todas las actividades que se requieren en una institución o una parte de la institución. Entonces, junto con todo esto,
Hay que dar educación, pero si las personas encargadas no tienen el tiempo o la capacidad o entre todas las cosas que tienen que asegurar, tenemos los libros de Srila Prabhupada y ahora tenemos el internet que podemos ir educándonos, podemos tomar cursos, podemos hacer muchas cosas. Entonces, si uno realmente quiere educación espiritual, la educación espiritual vendrá. Krishna, como Krishna dice, yogakshemam bahamyaham. Yo les doy lo que hace falta. Si sinceramente el deseo en el corazón es avanzar espiritualmente, Krishna va a hacer el arreglo en la vida de uno de tenerlo. Y ese es yoga, ikshema, él va a proteger o va a conservar tu avance espiritual. Si realmente uno quiere avanzar espiritualmente, Krishna lo va a conservar. Siempre existe la oportunidad. Sí, hay como tres o cuatro preguntas más, para ver si con eso ya vamos. A ver, dice acá Medini de Virasi, de Perú. Por favor, Maharaj, acepto mis reverencias. Si bien es cierto que las 26 cualidades son importantes, ¿cuál es la más imprescindible para desarrollar las demás? ¿En estos o los de Chaitanya Charitamrita? Pues los de Chaitanya Charitamrita, lo más importante es refugiarse en Krishna. Porque si no, y también igual con estos, si uno no se refugia en Krishna, se vuelven simplemente atributos mundanos. Por ejemplo, hay gente honesta, hay gente que no demuestra mucha envidia, ¿no? Pero si no están entregados a Krishna, siempre va a ser limitado, siempre va a ser incompleto, ¿no? Sus cualidades. Igual con esas 26 cualidades aquí mencionadas, entrega a Krishna, aunque no es uno de ellas, pero si uno no está entregado a Krishna, ¿no? Y que realmente la indicación está ahí de entregarse a Krishna, ¿no? De aceptar el parampara, ¿no? Entonces, pero entre esas cualidades, yo diría que aparición y adroja son muy importantes, ¿no? No buscar fallas en los demás y estar libre de envidia. Esos son sumamente importantes. Parameshwari, bueno, de México dice, o sea, a ver, permítame, porque. Sí, acá. En el mundo devocional o normal, uno encuentra personas que engañan o mienten, a veces líderes pseudo espirituales. ¿Hay alguna manera de que uno puede evitar ser engañado? Si uno es engañado, ¿será por su karma o simplemente hay que aceptarlo? Y si uno ve que alguien engaña a otros, ¿se debe hacer algo? No puedes poner esto aquí en el chat, que son más largos, es difícil de Voy, permítame. Sí. Ahí está. Ah, okay. No, yo no lo veo en mi chat. ¿No lo ve? Ah, perdón, entonces no, es que lo puse en otro. Es que hay dos. A ver, everyone in meeting. El chat aquí. No, es que me lo puse everyone en. En el mundo. Uno puede ser. Si uno es engañado en el proceso, si uno está en el plano externo, siempre va a estar engañado. Ese es ese es seguro, ¿no? Ese es un dado por seguro. En la vida espiritual, uno es engañado, sí, por karma, o sea, engañado en el sentido de tener de tener fe en una persona que no es digna de tener
ese grado de fe, ese pasa cuando uno es, que por algún destino uno está combinado con una persona así. Por ejemplo, Srila Prabhupada dice en Chaitanya Charitamrita, en un significado, que si un maestro está engañando a los discípulos y los discípulos están disfrutando ese engaño, los dos van al infierno juntos. Entonces, pero si, entonces, hay otra cita, estoy tratando de recordar, donde Srila Prabhupada dice que la persona que engaña en la vida espiritual va a nacer como un gusano, va a nacer y ser comido por gusanos en su próxima vida, ¿no? Entonces, pero el engaño dentro de la vida espiritual, si uno desafortunadamente es engañado, sí tiene algo que ver con el destino, ¿no? Porque si uno es sinceramente buscando la conciencia de Krishna, y mismo que sea engañado, uno no va a confundirse, uno va a entender que bunchana eva kita, que yo hice algo para que se me pasara, entonces voy a seguir adelante, ¿no? Eso es lo importante, entender que ese fue una parte de mi destino, qué bueno que lo pagué, ahora voy a seguir adelante. Y hay uno que dice, ese era Bhaktivedanta Book Trust. Sí, pues ese es. Porque tú pusiste, pero hay uno aquí con la mano levantado que dice Bhaktivedanta. Sí, ese es Bhaktivedanta Book Trust Chile, Dina Dayal. Bueno, si quieres, a ver, Dina Dayal, por favor, de manera expuesta. Hola, tu puesto, Arvind, ya te están desplazando. Ah, es de Chile. A ver, Dina Dayal, por favor, hacer de manera expuesta. Hare Krishna, Maharaj, acepto mis reverencias. Sí, sí, no queremos robar el puesto para ahora. Ah, okay. Solo. Bhaktivedanta del sur. Oh, okay. Sí, sí, solo de Chile. Satélite, ¿no? Hare Krishna, Maharaj, mis reverencias. Bueno, tengo dos preguntas, pero estoy pensando cuál elegir como la más importante, para no irnos tan amplio, ¿no? Una es, usted mencionó un verso donde decía que el Srimad Bhagavatam está dirigido para paramahamsas, ¿no? Uh-huh. Y a la vez también, por lo que yo entiendo o entendí, como que me creó un poco de confusión, porque lo que yo entendía es que el Bhagavatam estaba dirigido para las personas de Kali Yuga. Y a la vez también el Bhagavatam, bueno, pues en Kali Yuga pues difícilmente podemos encontrar paramahamsas, ¿no? Entonces, de acuerdo al verso que dice, ¿no? El puro narco de Unoditam, que el Bhagavatam es para las personas que están buscando refugio en la densa oscuridad de la era de Kali. Entonces, esas personas son justamente los que se pueden denominar paramahamsas en Kali Yuga. Ajá, sí. En el capítulo 3 del primer canto dice Purana Kodunoditaha, ¿no? Que el Bhagavatam es la iluminación. Krishna Sva Dhammapagate Dharma Genadi Visaha. Krishna ha salido de este mundo junto con el conocimiento y la religiosidad. Entonces, como estamos en Kali Yuga, el Bhagavatam es para iluminarnos, es para llevarnos a la plataforma de Paramahansa. Entonces, pero en el comienzo, en el segundo verso, dice que es para Paramahansas libre de envidia. Eso quiere decir que si yo estudio ese Bhagavatam y sinceramente absorbo y entiendo el Bhagavatam, ese es el destino. Entonces también, eso es para animarnos de no dejar
de estudiar el Bhagavatam hasta que yo estoy libre de envidia y hasta que yo estoy aceptado en la compañía de los Paramahansas. Ok, muchas gracias, Maharaj. La segunda pregunta también es como muy rápida igual, respecto a las cualidades que mencionó usted, cualidades divinas sobre específicamente la cualidad de ahimsa, ¿no? Que es no detener la vida de ninguna entidad viviente, o lo que es la no violencia. Justo tuvimos un suceso acá en Chile, en el templo, nosotros estamos ahora en el templo, y tuvimos una plaga de roedores en el templo, ¿no? Entonces, estos ratones se comían el boga de las deidades, por ejemplo, y defecaban en la ropa de la deidad, y había todo un problema con eso. Entonces, llegamos al punto de contratar una fumigación para el templo, ¿no? Y bueno, pues obviamente se disminuyó bastante la aparición de todo esto y bueno, y a la vez también fuimos demasiado criticados por lo mismo, ¿no? Porque justamente los devotos no deben hacer eso, no deberían de hacerlo. Entonces, no sé si cometimos un error o en qué circunstancia es aplicable o no, ¿no? Bueno, Srila Prabhupada dijo que los ratones y las cucarachas vienen para avisarnos que nuestra limpieza es carente, ¿no? Pero también es un hecho que en ciudades grandes, por el sistema de alcantarilla, ¿no? Mismo que uno tiene el templo muy limpio o algo así, que como estamos conectados por debajo con todos los demás, es muy fácil que especialmente cucarachas y ratas también pueden llegar. Entonces yo siempre recomiendo primero intentar comprar varios trampas, esas trampas que son como una jaulita y la rata entra y cierra la puerta y uno puede llevarlas afuera. Pero si empiezan a atacar a la deidad o la propiedad de Krishna, entonces si no funcionan las trampas esas, hay que hacer algo. No podemos dejar que las ratas caminen encima de la deidad o no ponen en peligro la, porque a veces, como en la Ciudad de México, las alcantarillas son muy sucios y muy grandes, entonces hay ratas. Hasta en Nueva York hay cocodrilos en el sistema de, ¿no? De alcantarilla. Entonces, claro que generalmente no salen en el templo, pero pero existen. Entonces, sí, a veces, si no hay otro remedio, tenemos que proteger la deidad. Y después tomar un voto, vamos a aumentar la limpieza, vamos a hacer todo para poner trampas en todos lados para que no tenemos que matarlas, ¿no? Pero a veces es imposible, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Prabhupada nunca lo autorizó directamente, pero también dijo que hay que proteger la deidad, ¿no? Otra opción es tener buenas gatas, Maharaj. Las gatas, sobre todo, no los gatos. Son gatos. Gatas. Sí, los templos tienen gatos, especialmente templos que están en una ciudad grande. Tienen un gato y hay que enseñar. Los gatos, por lo general, uno puede enseñarles de no entrar en el altar y de no entrar así en los lugares más sagrados. Pero los gatos tienen la buena cualidad de que generalmente se alivian en un lugar específico, se alivian su cuerpo, entonces no ensucian el templo. Entonces, si no hay alternativa, gato, trampa, limpieza, y si nada de esto funciona, bueno, hay que hacer algo. Y justamente también después de esto conseguimos una gatita, sí. Ahora hay una gata en el templo que nos está ayudando bastante con eso. Sí, sí, es una plaga y que tal vez consiguió una familia de gatos, así. Madre, padre, hijo.
Gracias. Tomamos dos preguntas más para que no se nos pase demasiado el tiempo. Entonces, mire, alguien dice, ¿cómo compaginar adecuadamente el respeto a un Vaishnava que no tiene trato sencillo para conmigo? Es decir, que me trata con duplicidad. Bueno, una cosa, lo más fácil es distanciarse, ¿no? Eso es lo que dice el Rupa Goswami. Respetarles, pero no, a veces el respeto aumenta con la distancia, ¿no? Entonces, y si no, uno puede pedirle a un Vaishnava mayor o con una responsabilidad mayor que uno, que por favor, que haga una mediación entre nosotros para que podamos, ¿no?, cuadrar. Así podemos eliminar ese mala energía entre nosotros. Entonces, si uno sinceramente quiere respetar a la persona, pero a la vez su tolerancia no llega al punto de aguantar todo lo que hacen o dicen, entonces, si uno recorra a una persona más cualificada para ayudar. La última pregunta. Hay una más. Dice, si puede ampliar un poco más la cualidad de la veracidad y la modestia y los beneficios que trae a la vida espiritual. Bueno, yo cité todos dos versos, ¿no? Pero del Bhagavatam. La modestia quiere decir alejarse de lo abominable. En otras palabras, modestia en ese sentido quiere decir que soy muy reservado en cuanto a la energía material. Eso es lo que quiere decir en ese sentido. Y la palabra Hri, ¿no?, en sánscrito, es difícil de traducir, pero básicamente quiere decir una inteligencia desarrollada, ¿no? Con una inteligencia desarrollada, uno observa modestia, uno modestamente, uno es muy modesto ante la energía material. Eso es básicamente lo que quiere decir, ¿no? Uno evita las actividades abominables. Y abominable es relativo. Por ejemplo, abominable en la sociedad externa quiere decir matar a una persona, violaciones, cosas así. Pero abominable en la conciencia de Krishna, en su definición más amplia, quiere decir cualquier cosa que no sea consciente de Krishna. Para un Vaishnava puro, todo es abominable. Lo que, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, hablando con Ramananda Roy y Swarup Damodar, él dijo, yo soy abominable porque estoy respirando. Soy una persona abominable. No tengo fe en Krishna porque soy tan abominable. Porque si tuviera fe en Krishna, no mantendría yo ese cuerpo para disfrutar este mundo. No puedo aguantar la separación de Krishna. Por eso soy un farsante. Así es un devoto puro. Bhaktivinoda Thakur tiene muchas canciones donde dice, yo estoy constantemente inmerso en el lodo de la existencia material. Eso es así. Un devoto puro piensa que cualquier momento de no pensar en Krishna, como dice Shastika, ¿no?, un momento de no tener la presencia de Krishna es como un milenio, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Maharaj, yo le quiero preguntar, porque yo sé que usted siempre en las ofrendas propias va hablando cada año de una cualidad distinta, las 26 cualidades, ¿no? ¿Cuál es la que usted piensa que en la comunidad
necesitamos desarrollar más. O sea, ¿qué es la cualidad que está haciendo falta en el desarrollo espiritual? Pero estaba entrecortando un poco. ¿La cualidad qué, pero? Que de las cualidades que usted ve que nosotros necesitamos más desarrollar a nivel comunitario, que nos falta, ¿cuál es la que piensa usted que necesitamos más desarrollar? Sí, justamente estoy en una campaña de enfatizar que para las cualidades más importantes de desarrollar son los versos 3 y 4 del Shikshastra. Con esto, la vida espiritual se vuelve un éxito. Si uno puede concentrarse en obedecer el Shikshastra 3 y 4, entonces la vida espiritual se vuelve muy, muy fácil. Esos son los dos versos de Shikshastra que son instructivos. Los demás son informativos de diferentes etapas de la vida espiritual y de la potencia del Santo Nombre, la grandeza y el efecto del Santo Nombre. Pero esos dos son instrucciones de cómo, aparte del último verso que dice que siempre Krishna es mi amo en cualquier circunstancia. Pero esa es la plataforma de Uttamadhikari. Pero en la plataforma neófita o plataforma de Madhyam, los versos 3 y 4 para mí son el secreto de avanzar espiritualmente y las cualidades que uno tiene que adquirir. Estaría bueno que lo diga porque quizás algunos no se lo recuerdan, no lo conocen, Maharaj. Ah, sí. La primero Trinada Pisunichena, ¿no? Que uno debe ser practicar la humildad, la tolerancia, la falta del egoísmo de querer ser honrado y de respetar a todos los demás, ¿no? Entonces, y Nadana Najana Sundari Kavitava, ¿no? Que evitar buscar riquezas innecesarias para que no son Kamasya Nindriya Pritir, que no son para mantener el cuerpo y alma juntos, ¿no? Evitar riqueza que no es para fomentar la conciencia de Krishna o para mantener alma y cuerpo juntos. Jhana, no buscar reconocimiento. Y Sundari, no buscar el sexo opuesto, sino solo en el servicio devocional como pareja, ¿no? Y Kavita, actividades fruitivas, evitar las actividades fruitivas. Esas son ocho recomendaciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu para cultivar la vida espiritual y avanzar espiritualmente. Muchísimas gracias, Maharaj, por su clase, por sus respuestas, por su sabiduría práctica también. Yo sé que esas son sus cualidades, por eso usted habla de las divinas y a mí me va a tocar las demoníacas, que son las mías. Solo soy un loro con mala memoria tratando de repetir lo que dice Srila Prabhupada, ¿no? ¿Podemos, por favor, prender las cámaras y los micrófonos para despedir a su santidad, para agradecerle por habernos invitado? Muchas gracias, Maharaj. Reverencias. Hare Krishna, Maharaj. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Maharaj. Gracias. Hare Krishna, Gurudeva. Gracias a su servicio. Gracias, Maharaj. Guru Prasad Swami Ki. Jai Gurudeva, gracias por la clase. Siempre un néctar, Maharaj. Lo queremos. Gracias, Maharaj. Qué buen rayo con esta experiencia. Muchas gracias, Maharaj. Yo lo conservé muchísimos años. Fue un placer verlo. Bueno,
entere alguien más que yo. Verlo siempre es un alimento para nuestra alma y oírlo mucho más. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias a todos, Vaishnavis, invitados, invitadas. Gracias por participar. Nos vemos la próxima semana. Krishna Mayer. Gracias. Gracias. Gracias por Krishna.